Internacional México, nuevo rector para la Basílica de Guadalupe. El arzobispo primado de México, Cardenal Carlos Aguiar, nombró como nuevo rector de la Basílica de Guadalupe a Monseñor Salvador Martínez Ávila. En un comunicado publicado el 25 de septiembre, el Cardenal Aguiar señaló que Monseñor Martínez Ávila, actualmente vicario general y episcopal de agentes de pastoral ordenados de la Arquidiócesis Primada de México, asumirá el cargo el 4 de noviembre de este año. Desde esa fecha, dijo el purpurado, el nuevo rector colaborará conmigo en el cuidado del mayor tesoro espiritual de México y América, nuestra dulce madre María de Guadalupe. Cada año, la Basílica de Guadalupe, que acoge la imagen de la Virgen María, que se apareció milagrosamente en la tilma de San Juan Diego en 1531, recibe a más de 20 millones de peregrinos, superando a otros santuarios marianos como Fátima o Lourdes e incluso a la Ciudad del Vaticano. Solo el 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe, la Basílica recibe a más de 7 millones de personas. El arzobispo primado de México destacó que Monseñor Martínez Ávila, ordenado sacerdote en 1990, tiene una gran trayectoria ministerial en esta iglesia que peregrina la ciudad capital, así como un probado amor a la Virgen de Guadalupe. Monseñor Martínez Ávila sucede en el cargo a Monseñor Enrique Glenie Graue, nombrado vicario general de la Arquidiócesis Primada de México en julio de este año. Durante los últimos meses, en forma interina, asumió el cargo como rector del Santuario Mariano Mexicano, Monseñor Pedro Tapia.